Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio y en esta tarde transmitimos a través de 1300 amplitud modulada, al igual que por internet en nuestra noticia Radio Mexicana 1300 aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua y por supuesto en el de Facebook de Solo Negocios, que es diagonal Solo Negocios MX. Y bueno, esta tarde tenemos una importante entrevista con el licenciado Daniel Becker Feldman, quien es el presidente de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos oportunidad de platicar contigo. Contrario, me quedo, Alex. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Oye, pues tuve oportunidad de estar en la convención de 2020 de IMEF. Y bueno, no, fuera de 2021, perdón. Y pues ahí estuviste platicando algunos tópicos del sector financiero. De ahí salió la intención de hacer este acercamiento. Y bueno, pues la intención es platicar del sistema financiero mexicano desde el punto de vista de ustedes en la banca. Que juega un papel preponderante, que probablemente es pues, el subsector del sistema financiero más grande del mismo. Y en su caso, pues escuchar de tu voz, tu opinión alrededor de los contextos que vivimos tan complejos en estos días recientes, con estas alzas en tasas de interés, la inflación presionante, el desarrollo económico, pues muy, yo no puedo decir contra. Ha ido propiamente, quizá limitado a partir de un crecimiento económico que se va contrayendo, ¿no? Entonces, en un contexto de este tipo, te toca dirigir a este organismo importante de los sectores económicos mexicanos, como la Asociación de Bancos de México, y pues de hecho es sobre la temática que queremos platicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, te preguntaría para empezar, pues la Asociación de Bancos de México, ¿cómo opera? ¿Cuáles sus intenciones de organización, ¿no? Bueno, como tú sabes, Alex, bueno, en la Asociación de Bancos de México existe el órgano mayor que es el Comité de Dirección, que está formado por la presidencia, que es, pues hoy tengo el honor de presidirla, con cuatro vicepresidentes que representan a cada uno de los tipos, de los diferentes modelos de banco que hay en nuestro país, y cada uno de esos vicepresidentes, a su vez, se comunica y está permanentemente en comunicación con los diferentes bancos que representa. Y, por supuesto, en la Asociación de Bancos de México tenemos alrededor de 7 comisiones y esas comisiones, a su vez, se dividen en comités, dependiendo del tema que se trate. Hay una comisión de normatividad, una comisión de finanzas, una comisión de crédito. Y al final, bueno, como tú bien lo comentaste, pues estamos permanentemente evaluando, explorando alternativas, tratando de generar políticas públicas que traigan como consecuencia tener un sistema financiero más robusto y cada vez con mayor inclusión financiera y además, pues, tratar de compartir con los usuarios de la banca y los que no lo son aún, que la banca es un bien público y que la intención es generar crecimiento económico y equidad no solo de económica, sino también equidad de género, y en eso pues también seguramente podemos hacer algunos comentarios. La banca hoy, dentro del ABM, participan todos los bancos a excepción de uno, que por una cuestión de su matriz decidió no participar, pero hoy la banca representa a los 50 bancos a excepción de uno, que es, pues tenemos una buena relación, pero ha decidido no participar dentro de la asociación, pero representamos pues al 99.9% de todos los bancos que trabajan en nuestro país, independientemente del origen del capital. De acuerdo. Y en ese sentido, pues podemos encontrar que esa pues, aglomeración de prácticamente todos nos lleva
a fijar, sobre todo lo pienso en esto, es muy conocida la convención de bancos del país y se toman determinaciones importantes, ¿no? Y entonces, pues en esta aglomeración de todos estos bancos, pues ustedes tienen alcance para fijar políticas generales que puedan eventualmente adoptar las empresas individualmente de los bancos, ¿no? Y que tienen un impacto en la economía de México. Sí, por supuesto. Además, pero yo creo que es importante recalcar, Alex, que todas estas cuestiones de política pública, por supuesto, en el perímetro del sector financiero, todas están consensuadas y platicadas con los diferentes reguladores. Quizá valdría la pena aclarar que también el ecosistema del sector financiero en su conjunto, además de los bancos, también estamos nosotros regulados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Banco de México y por Condusef, ¿no? Son, digamos, yo te diría, son los, y por supuesto hay otros intermediarios importantes, como todos los bancos, por ejemplo, aquellos bancos que hemos hecho emisiones en el extranjero, pues tenemos que tener calificación por alguna de las dos o tres calificadoras más importantes. Entonces, digamos, pero el ecosistema principal está hecho de estos cuatro participantes reguladores con los que tenemos una constante comunicación de cara a ir creando los elementos. Porque aquí hay un tema bien interesante, Alex. Por supuesto, y tú bien lo dijiste, pues somos uno de los subsectores de la economía que tienen, yo te diría, pues uno de los mayores impactos, por supuesto que no el único, pero como yo lo decía en la convención, ¿no? Tú imagínate, Alex, un día sin bancos. Muchas veces somos los villanos de la película y bueno, a veces pues creo que sin querer o con querer, pero bueno, yo creo que también tenemos que comunicar que la banca es un bien público. Tú y toda la gente que te escucha, imagínense un día sin bancos. Todo lo que no se podría hacer sin las instituciones financieras y todo lo que pasa por las venas de las instituciones financieras, ¿no? Todos los pagos electrónicos que son a través del Banco de México, en fin, la posibilidad de pagar con una tarjeta de crédito, ir a un cajero, cartas de crédito, financiamiento, fideicomisos, cubrir tasas, derivados, en fin. Yo creo que la banca tiene un potencial gigantesco. Y sí, o sea, yo lo único que sí en ese sentido recalcaría que todo esto que tratamos de hacer para mejorar la política pública del sector financiero siempre se discute y se analiza a priori, ex ante, con los diferentes reguladores. Y yo te diría, Alex, que bueno, yo estoy sumamente satisfecho porque hemos tenido un gran diálogo tanto con Hacienda como con el Banco de México, como con Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y eso nos ha permitido seguir avanzando. Porque aquí hay siempre se está un poco este dilema, ¿no? ¿Qué es más importante, la regulación o el otorgamiento de crédito? Porque quizá una de tus preguntas que viene más adelante es, oye, ¿por qué México tiene tan baja penetración del crédito al sector productivo y a las familias en nuestro país versus otros países? Y ahí es una discusión multifactorial, pero yo creo que lo que no es indudable es que México ha tenido un nivel de regulación sumamente potente que no ha puesto en los últimos 20 años a las finanzas públicas en riesgo. Entonces, digamos, esta tensión natural que se da entre mayor otorgamiento de crédito, pero una regulación en realidad, una regulación, yo te diría, pues muy, 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 muy vanguardista y de primer mundo, pues es una de las discusiones que siempre tenemos. Y no olvides, Alex, que México también siempre ha sido adaptador inicial de todas las normas que se establecen en Basilea III. Eso nos ha permitido tener un sistema financiero muy robusto, pero ahora creo que tenemos que encontrar este perfecto equilibrio que casi es imposible entre la potente regulación y el otorgamiento de crédito a los diferentes sectores de la población. Yo te diría particularmente pequeñas y medianas empresas. De acuerdo. Uno de los temas sobre la regulación, y sí, pues obviamente una pregunta natural es la de la penetración del crédito, pero es quizá en la perspectiva comparativa y en tu conocimiento con otros países, ¿cómo concibes a México en su regulación en esa comparativa? Y te lo digo porque recuerdo 2008-2009 con aquella crisis y se crea Basilea III, pues se crea mucho sobre las bases de los cambios, digo, no sé si lo hicieron expresamente a partir de lo que pasó en México con el FOAPROA, pero se hacen muchas bases de control a la banca mundial o recomendaciones que vienen del Banco Internacional de Pagos para constituir esa regulación. Entonces, aquí mi pregunta, pues de alguna manera fue vanguardista, según mi entender, México en 2009, por ya implementar esos criterios, y que en su caso, pues hoy por hoy, ¿cómo pudiéramos concebir
esas regulaciones? ¿Están actualizadas? ¿Estamos a la par que otras naciones, etcétera, ¿no? Yo creo que, digamos, tratando nada más de contextualizar, ¿no? Como tú dices, primero vino este tema de donde implosionaron con la crisis que hubo en aquellos años de los 80s y se tuvo que hacer el rescate de la banca a través de estos instrumentos que tú acabas de comentar. Y creo que ahí empezó una nueva era de regulación en nuestro país. Y luego vino la regulación del 2009, donde se crea el Financial Stability Board, se crean todos estos temas mucho más orientados a crear colchones de capital, particularmente para los bancos sistémicos. Es decir, el 2009 y la crisis de 2008 y 2009, la crisis hipotecaria, evidentemente sí trajo diferentes elementos de mayor regulación y mayores colchones de capital, particularmente para ciertos tipos de bancos. Pero sí es importante decir que en este contexto que tú bien comentas, nosotros ya veníamos de una regulación mucho más robusta asociado al problema que tú dijiste que sucedió en los 80s, que fue el famoso FOBAPROA y que luego se ha convertido en Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Pero yo creo que México en ese sentido, Alex, yo te podría garantizar que México en ese sentido tenemos uno de los sistemas, uno de los reguladores más sofisticados y que estamos siempre a la vanguardia, y eso le debe de dar certeza a los usuarios de la banca, particularmente a los depositantes, que los bancos están bien regulados, bien capitalizados y que difícilmente en este contexto se pudiera ver algo que pudiera poner en riesgo a alguna de las instituciones financieras. Creo que eso es un elemento de festejar. Hoy comentamos justo hoy en la mañana con unos colegas, ¿no? A pesar de que la regulación es muy robusta e implica una cantidad de costos y tiempo, porque tienes que tener diferentes áreas de regulación dependiendo del tema del que se trate, pero nosotros celebramos, Alex, que tengamos una regulación robusta, porque eso garantiza la operación de las instituciones y por ende le debe de crear certidumbre a todos los usuarios de la banca. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, México es vanguardista en términos de regulación. Ahora, creo que ahora tenemos que migrar, y es una cosa que hemos estado conversando con los diferentes reguladores, debemos de transitar hacia una regulación digital, así como el mundo está transitando hacia un mundo digital, así como hoy esto puede ya representar tu banco. También una de las cosas que estamos discutiendo es que la regulación, pues que a veces no va a la misma velocidad por razones obvias, pero ojalá podamos ir llevando rápidamente la regulación, regulados y reguladores, hacia una regulación igual de potente, pero a lo mejor a través de otros instrumentos quizá más digitales que permitan que sea mucho más ágil y mucho más expedita. Y optimizar costos también, por supuesto. De acuerdo. Daniel, permíteme unos minutos, tenemos que hacer corte comercial en radio y regresamos. Por supuesto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Bien, aquí seguimos mientras en redes sociales. Y bueno, pues ese es un tema que me interesa mucho ver, la parte digital, porque yo recuerdo algo que tú comentaste en esa convención cuando se hablaba de las fintechs y este nuevo esquema como de otro subsector que se ha creado, de por qué no integrarlos al sistema bancario más que crear un nuevo sistema, ¿no? Y esto porque al final del día la banca tradicional también está ofreciendo una cantidad enorme y cada vez más de servicios digitales, como lo dices, de servicios en una nube, en un acceso por internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí tendríamos una oportunidad de desarrollar esa temática de ver esa perspectiva. Y te lo voy a comentar en cruce con un tema que nada que ver con la banca, pero allá con las reformas estructurales en 2013-14, se hace la de competencia económica y se le concede, como ya venía desde antes, a COFESE todas las facultades que corresponden a competencia, menos telecomunicaciones, y crean el IFETEL. Yo recuerdo haber platicado con Purificación Carpinteiro, que llevaba mucho estos liderazgos, y le decía, oye, pero ¿no vamos a crear un esquema en donde tengamos resoluciones de cosas homogéneas al revés? O sea, porque IFETEL decide una cosa y COFESE otra, en algo homogéneo, no con sujetos homogéneos, porque entiendo que IFETEL se va por comunicaciones,
pero no sé, alguna cuestión adjetiva o algún análisis que podamos cruzar. Me decía, sí, sí existe el riesgo, pero creemos que el IFETEL debe tratarse aparte. Bueno, trayéndome esa discusión al tema bancario, ahorita que regresemos al aire, te preguntaría sobre fintechs y me gustaría que desarrolláramos en función de la idea de qué va a pasar eventualmente cuando, si siguen siendo separadas, pasen cosas que a la banca la regulen de una forma y al fintech de otra, ¿no? Y haga cruces y conflictos al final a la sociedad, ¿no? ¿Quieres que te conteste la impresión al respecto? Si quieres, mira, aquí ya vamos a regresar al aire y si quieres lo que hago es preguntarte en concreto sobre fintech y esta postura, ¿no? Y de ahí lo desarrollamos. Super. ¿Va? Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocio Radio platicando con el licenciado Daniel Becker Feldman, quien es presidente de la Asociación de Bancos de México y con quien platicaba ahorita en el corte sobre un comentario que él hizo en la convención de IMEF pasada en función de las fintechs y de estos bancos, digamos, o instituciones financieras electrónicas y el manejo como aparte que se hace de la banca tradicional. Yo le daba un ejemplo de otro tema que ya hemos comentado aquí en la radio sobre el manejo de competencia económica separado en telecomunicaciones con el resto de las actividades económicas y que eventualmente puede traer conflictos. Y entonces, pues en resumen, en esa posición, ¿tú qué opinas? Y sobre todo en base a lo que decías ahorita al final del segmento anterior, en razón de los retos digitales que vienen para ustedes, ¿no? Yo creo que ya es que, bueno, primero, nosotros le damos la bienvenida al mundo fintech, porque primero han podido capturar ciertos mercados que la banca no ha podido hacer. Celebramos la incursión de las fintechs porque nos ha obligado a ponernos las pilas, porque si algo que han hecho muy bien muchas de las fintechs, no todas, es generar lo que se llama el famoso CX, ¿no? El Customer Experience. A nosotros que nos toca estar haciendo, pues yo te diría, análisis permanentes de cómo operan algunas fintechs, que la traducción al castellano sería financieras tecnológicas. Creo que es muy bienvenido porque genera elementos de competencia y me parece que una de las cosas que tenemos que seguir luchando como asociación, como gremio, como sociedad, es tener más competencia. Lo único que creo, o que creemos, es que lo que puede traer mejores productos y servicios a la sociedad es la competencia. Ahora, lo que creo que sí debería de ser claro es que las fintechs que han ido capturando algunos segmentos de mercado que la banca no ha podido penetrar, habría que pensar dos cosas. Oye, con la capilaridad que tienen las más de 12,000 sucursales de la banca, no hemos podido llegar a ese mercado porque no tenemos deseo o porque la regulación te lo impide. Por ejemplo, conocemos de muchos, tenemos registro de algunas fintechs donde para cierto tipo de acciones no te pide un registro federal de contribuyente con un homoclave y nosotros como bancos estamos obligados a que todos aquellos clientes que tengan una relación institucional con un banco tengan estos requisitos. Entonces, ahí lo que creo que es importante, Alex, es que sí tengamos simetría en términos regulatorios para que no se generen fallas de mercado. Yo no estoy y nadie creo que en su sano juicio o la gran mayoría estaríamos en contra de que aquellas fintechs que estén yendo a ciertos segmentos de mercado lo hagan porque la banca no llega, pero que no lo hagan porque tienen asimetrías. Eso sí me parece que puede poner en riesgo el sistema. Y te voy a decir por qué. Porque como bien tú lo dijiste, no necesariamente todo mundo, si algún día llegara a haber un problema en el mundo fintech, que ahora que ya empieza a haber una normalización de la política monetaria en Estados Unidos y ya no hay dinero gratis y muchas de estas fintechs empezarán a, como diría Warren Buffett, ¿no, Alex? Veremos quién estaba nadando con traje de baño y quién estaba nadando desnudo una vez que baje la marea. Entonces yo creo que sí, muy bienvenido el mundo fintech, pero que lo que tampoco queremos es que si llegara a haber un problema con una empresa, una tecnológica financiera,
que en realidad la mayoría de la gente no tiene la capacidad de identificar y desprender qué es un banco y qué es una fintech y qué regula quién y quién no, aunque hay una ley fintech, por cierto. Pero lo que no queremos es que una fintech tenga un problema y contamine la percepción que acabamos de platicar en el corte anterior, ¿no? Hay una percepción de confianza, de una banca robusta, bien regulada, donde además tenemos que transparentar el costo para nuestros usuarios a través del famoso CAT. Entonces yo creo, y tenemos una serie de restricciones con respecto a prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, creo que ahí sí sería muy importante que las fintechs en ese sentido participen de forma simétrica y que además no aprovechen lagunas que existe en la legislación para que puedan acreditar a personas que no estén debidamente registradas en el sistema de administración tributario, salvo que la decisión sea la inversa, que también, ¿no? Como dicen los norteamericanos, un reverse engineering, ¿no? A lo mejor también, ¿por qué no pensar que en algunos productos de la banca podríamos bajar, no los niveles de regulación ni de robustez en la legislación, pero a lo mejor sí bajar quizá los parámetros de información que se pide, por ejemplo, para las aperturas de cuenta? Acuérdate, Alex, que la banca tiene cuentas nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Entonces, ahí lo que estamos también conversando, y podría ser un tema de política pública, es si habrá alguna ventana de oportunidad para bancarizar sin registro federal de contribuyente y homoclave aquellos clientes que tengan posibilidad de invertir en una cuenta N2, que son hasta 19,800 pesos, en lugar de tenerlo en el colchón. Y si ese usuario se convierte en un usuario de la banca y empieza a transitar hacia mayores productos o mayor cantidad de ahorro, entonces sí, pedirle muy amablemente que participe en la economía formal una vez que entienda los beneficios que es ser un cliente a la banca. Entonces, en ese sentido, pues sí queremos una simetría de regulación porque creemos que es bueno tanto para el mundo fintech como para el mundo bancario, y también explorar la posibilidad de si en algunos productos o servicios podemos igualar, en lugar de que le suban la barra a las fintechs, quizá explorar en algunos productos bajarle la barra a la regulación bancaria. De acuerdo. Y quizá podría preguntarte lo mismo hacia las SOFOMES, ¿no? Que también son los bancos no bancos, en donde, pues sí, me decía, somos 50 bancos en el país, pero pues hay como 1,500 o no sé cuántas SOFOMES, que también en ciertos productos pues son competencia de ustedes, ¿no? Claro, y ahí los retos son lo que se llama los bancos sombra, ¿no? En inglés el shadow banking, que luego tiene sus retos porque, como precisamente su nombre lo dice, shadow banking o banco sombra, no es que estén haciendo cosas incorrectas, simplemente es difícil medir qué es lo que están haciendo, y ya tenemos hoy dos ejemplos de SOFOMES que están, digamos, ahí tratando de reestructurar sus portafolios, porque no tienen otra vez la misma regulación tan estricta que tiene la banca. Yo creo que sí, las SOFOMES, en la medida también que cumplan una función de complementar la arquitectura del sistema financiero para que en el ego, Alex, no quede ningún mexicano fuera del sector financiero, ya sea bancario, SOFOM o fintech, bienvenido. Pero también lo que creo que es importante es que cuando haya un problema con una SOFOM que tiene una regulación distinta, no se contamine la percepción del sistema bancario en su conjunto. En esa tesitura, y en cuanto a lo que comentas de esta regulación hoy por hoy, quizá no simétrica entre estas diferentes entidades que al final del día sí tienen competencia en algunos productos o servicios, te preguntaré una más abstracta. Yo critico mucho en el programa constantemente la sobreregulación en múltiples segmentos, ¿no? Ahora que crearon el REPSE famoso para el outsourcing, y si te vas a materia fiscal, y si te vas a materia energética o ambiental, muchas cosas tienen demasiadas trabas regulatorias. Ayer discutía con gente de una inspección laboral de un cliente, ¿no? Y pedían unas cosas así como que, pues, medio obvias, medio fuera de lugar, medio, bueno. Total, mi punto es, ¿tú concibes que hay sobreregulación también en el sector financiero? Digo, a mí se me haría extraño que no, pero porque es el mismo país, ¿no? Y los mismos legisladores. Pero, ¿tú cómo concibes la regulación en su subsector o en el sector bancario, ¿no?
Y por supuesto que sí hay áreas de oportunidad, Alex. Y pasa algo muy curioso, ¿no? Los seres humanos somos animales de costumbre. Y ya una vez que estableciste una reglamentación que a lo mejor obedecía a ciertos principios por una coyuntura particular, luego ya se quedan heredados por el resto de la vida y nadie, por cuestiones de chamba, por cuestiones de, ¿no?, de sobrecapacidad, ¿no?, todos estamos un poco sobredimensionados con la cantidad de trabajo que tenemos, se van quedando algunos proyectos, algunas regulaciones arcaicas que en su momento obedecían a lo mejor a una coyuntura particular, pero bueno, pues eso necesitaría pues un análisis de mapeo, pero sí, recontestando puntualmente a tu pregunta, efectivamente hay áreas de oportunidad para algunos elementos que están sobre regulados en el sector bancario. De acuerdo, muy bien. Se acerca el corte, pero me gustaría también empezar a comentar sobre la participación de ustedes. Digo, de alguna manera ya lo ha señalado en el primer segmento, pero hacia el desarrollo económico, cómo la banca es un mecanismo de podría pensar, aceleración para lograr objetivos de desarrollo económico, siempre tomando en cuenta para nuestra audiencia que desarrollo económico es más que crecimiento económico, o sea, es realmente lograr objetivos incluso no necesariamente financieros, sino más del desarrollo social, ¿no? Pero en ese sentido, la banca tiene un papel fundamental en una actividad económica, en un país de libre mercado, en una presunción de capitalismo. ¿Cómo tú ves esa participación de la banca y esa aceleración? Y en el caso dado, pues México, ¿cómo lo vive? Yo creo primero, en términos, yo creo que dijiste dos ángulos que me parecen sumamente interesantes y los que compartimos, ¿no? Hay un tema de que la banca puede generar mayor crecimiento económico y te voy a dar un dato interesante. Típicamente, a excepción de la época de la pandemia, la banca puede generar entre 1 y 1.5% de crecimiento adicional del PIB. Y una explicación de ello es que generalmente el crédito de la banca al sector productivo y a las familias, Alex, crece generalmente el doble del PIB. Por ejemplo, si el Producto Interno Bruto de este año va a crecer 2%, la banca pudiera crecer 4%, y evidentemente ese crédito al sector productivo apoya el crecimiento económico en su conjunto. Pero hablas de otro ángulo que me parece también muy interesante, la parte del bienestar. Tú imagínate si lográramos encontrar mecanismos para todos aquellos personajes que viven en la economía informal, que se calcula que en México es alrededor del entre el 56 y el 58%, y que además es gente que consume, luego no los podemos medir porque no están justamente en el radar, digamos, ¿no? Si tú pides un análisis a tu área de marketing para que te defina, pues simplemente no aparecen, pero es un mercado que consume y que tiene ingresos y que vive. Imagínate, en términos de bienestar, poder incorporar a un grupo de mexicanos para que tengan un ahorro, una tarjeta de débito, eventualmente una tarjeta de débito, un historial crediticio, y creo que ahí podemos generar no solo crecimiento económico, sino bienestar para los individuos y las familias. Y si además, Alex, le añades el compromiso que hicimos con la Secretaría de Hacienda para tener cada vez más personajes en altos puestos directivos dentro de las agrupaciones bancarias de mujeres, está comprobado que las mujeres pueden duplicar el Producto Interno Bruto de los países y estamos trabajando en ello. Por supuesto, no es un proyecto de corto plazo, pero tú imagínate lo que la banca en términos de crecimiento económico y bienestar para los mexicanos puede lograr. La verdad es que la banca tiene capacidades para hacer cosas muy importantes para la sociedad. De acuerdo. Daniel, si me permites, tenemos que hacer corte comercial rápido y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Ahí estamos en el corte. Sí, también he visto mucho que el trabajo que se va haciendo, pues digo, yo lo veo en IMEF, por ejemplo, con gobierno corporativo y las políticas ASG, veo que ustedes lo comentan, ¿no? Los bancos van trabajando mucho sobre ese tipo de temas, por ejemplo, ahorita que decía lo de mujeres, ¿no? En pro del desarrollo. Y sin embargo, me mandaron un artículo hace un par de días que hablaba, es uno de esos organismos
el Fraser Institute, se llama, habla de temas de economía y análisis de políticas, y señalaban, al menos el titular, no lo he leído completo, que algunas de estas políticas son más inductoras a un esquema socialista que de libre mercado, ¿no? No estoy de acuerdo necesariamente, pero, o al menos en ese titular, pero, pues de alguna manera sí te van generando astringencias en cierto alcance, ¿no? No, yo creo que, o sea, yo creo que crear equidad de género no tiene que ver con ninguna visión de afiliación hacia alguna visión política, ¿no? Independientemente de si es un tema del centro, de izquierda, de derecha. Yo creo que esto es genérico. El darle a las mujeres oportunidades para que obtengan puestos de alto nivel en la banca y en cualquier industria. Está confirmado, Alex, que son mucho mejores administradoras, que son más honestas, que pueden, que son más trabajadoras, que generan mejores visión estratégica. Eso está comprobado. Hay un estudio del Banco Mundial que corrobora que si hubiera más mujeres, el PIB se pudiera duplicar. Entonces, me parece que es un derecho que en México no ha sucedido. Ahora, también creo que venimos de un tema histórico que no se puede resolver de la noche a la mañana. Por ejemplo, las madres que deciden ser madres, las señoras que deciden ser madres, por ejemplo, la lactancia, ¿no? En la medida en la que no haya elementos donde permita que una mujer pueda dejar de forma segura a su bebé y que pueda continuar trabajando, me parece que ahí, si no va esto acompañado de también elementos de política pública que apoyen a las mujeres, pues no, va a ser mucho más difícil avanzar a la velocidad que queremos. Hay otro elemento que quizá valga la pena destacar. Por ejemplo, mi hija que está estudiando ingeniería industrial, en una generación de 30 muchachos, ¿sabías cuántas mujeres hay en la generación? 3. Pues sí, también no, creo. Un poco la participación en las STEMs de las mujeres. Te iba a decir, queremos más mujeres que participen en STEM, ¿no? Porque además los bancos hoy hacia adelante y las fintechs vivimos de data y hacemos data mining y con los datos construimos información para ofrecer mejores productos. Y entonces, ¿ahora qué requieren los bancos, Alex? Requieren ingenieros, requieren gente a que sean de especialistas en análisis de datos, necesitamos gente que conozca de redes neuronales para hacer inteligencia artificial. ¿Y dónde están las mujeres ahí? Entonces, creo que también debemos desde la infancia promover que las mujeres estudien en estas carreras STEM que abarcan este tipo de cosas, que además es el futuro. Y hay un gran compromiso de la Asociación de Bancos de México y de los bancos en su conjunto en el mundo, pero insisto, será un proceso pues, que tardará y que habrá que irlo. Con lo que no se mide, no se corrige, sí habría que poder establecer si vamos en la ruta correcta, pero pues va a ser un proceso de mediano plazo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Vamos a regresar al aire y aquí pasaría, tocando la misma temática de alguna manera, pero en un balance de riesgos, ¿no? Tanto los económicamente fácilmente medibles como esta problemática de la guerra y sus secuelas en presiones de precios o COVID y las cuarentenas regionales actuales y temporales de China o la relación con Estados Unidos, etcétera. O sea, ahí están esos riesgos ordinariamente medibles y ayer lo citaba de nueva cuenta Banco de México en su boletín. Pero también están estos otros hacia adelante porque el de sumar a las mujeres, por un lado, es algo que puede ser positivo, pero el no hacerlo puede traer consecuencias de largo plazo, ¿no? El no cuidar al medio ambiente, las políticas, ahorita se habla mucho de que las Afores empiezan a tener políticas de que no van a invertir en donde no tengan proyectos de cuidado ambiental. El cambio climático. Yo aquí estoy en Ciudad Juárez, los climas están cada vez arreciando más en la época veraniega, etcétera. Entonces, en ese balance de riesgos, ustedes en la asociación, ¿cómo lo ven en esas dos fases, ¿no? La parte muy, muy económica, técnica, y esta más del desarrollo, ¿no? La inclusión o el cuidado ambiental o los controles internos de gobernanza, vamos, los temas de gobierno corporativo, ¿no?
Yo, déjame tratar de dividir tu pregunta en estos dos grandes temas. O sea, claro, hay una legítima preocupación en términos de lo que pasó con la pandemia, con las cadenas de suministro. Como tú ven, leías ayer en el comunicado de Banco de México, donde además abre la puerta para seguir incrementando la tasa de interés, lo que nos puede generar una mayor actividad económica. Eso evidentemente pues es una cosa que hay que estar pendientes. Hoy no nos preocupa, pero sí nos ocupa, porque creo que hacia adelante, Alex, lo más probable es que sigamos viendo un elemento de incremento en la inflación. Ya hablaba Banco de México justo en su comunicado que pretenden llegar al objetivo de Banco de México 3% más o menos 1% en el último trimestre del 23. Es decir, todavía tenemos un escenario potencial de una inflación fuera del objetivo. Eso, por supuesto, pues hay que estar, hoy no preocupa, pero hay que estar ocupados y ver qué capacidades se pueden tener para ir tratando de paliar este elemento. Déjame decirte una cosa que es bien, bien interesante. Lo que hemos hecho a lo largo de la ABM, aunque nosotros no hacemos pronósticos económicos, pero sí hacemos mucho análisis, lo que hemos comprobado en los últimos 20 años es que más que la tasa de interés, por supuesto hay un punto de inflexión, hay un momento en que la derivada sí es igual a cero, pero en términos generales es más importante para el usuario de crédito la expectativa y el crecimiento económico que el nivel de tasa de interés. Por supuesto hay un límite, no hay un punto de inflexión donde arriba diría que no creo que... Espero que por lo que está haciendo el Banco de México, que siempre se está anticipando la curva de la tasa, me parece que ahí debemos de estar convencidos que se va a anclar la expectativa inflacionaria. Desde el punto de vista, bueno, por supuesto, la pandemia todavía sigue siendo un tema que no podemos dejar en el radar. Ve lo que pasó en China, que generó una menor actividad económica en China y en el mundo, ya por la importancia que tiene China en el contexto de las naciones internacionales. Y luego, por el otro lado, todo este tema también del balance de riesgos asociado al cambio climático, que es un tema importantísimo, y no solo son las Afores, mi estimado Alejandro, también los bancos, a partir de este año ya tenemos que hacer contabilidad IFRS 9 y vamos a tener que publicar en nuestros balances, en cuentas de orden, cuáles son aquellos proyectos que no están en la taxonomía que por cierto, se sigue desarrollando, pero vamos a tener que establecer. Una vez que quede la taxonomía de los temas ambientales, vamos a tener que exponer qué créditos están en esa taxonomía, pero no cumpliendo estos temas de cambio climático. Entonces, eso afecta a las Afores y afectará a todo el sector financiero. Y quizás, ¿no? Que no veo improbable que para el año 2030, 2040, los bancos tengamos que tener emisiones netas cero. Entonces, evidentemente, el tema ambiental, ¿no?, que es el tema ESG, que incorpora, el ESG es una palabra muy grande, ¿no? Incorpora gobernanza, equidad de género, riesgos ambientales, pero estamos trabajando a velocidad aceleradísima para que rápidamente los bancos se comprometan a financiar proyectos que tienen elementos verdes y que no sean contaminantes y que ayuden a disminuir el calentamiento global. Excelente. Sí, sí, es algo que constantemente comentamos en el seno de los comités de gobierno corporativo, de la imperiosa necesidad de que permee más este tipo de políticas hacia las empresas, porque eventualmente llegará este criterio con la banca de que ya no te va a prestar si dentro de tu plan de negocios no vienen los criterios ASG, ¿no? Y pues es algo que, como dices, están trabajando aceleradamente ustedes, va a llegar más rápido de lo que creemos y las empresas no estarán preparadas, se tienen que preparar hacia ello. Ahora, en cuanto a la perspectiva, de nuevo, esos ASG o ESG, se comentan mucho a partir de entender que son oportunidades de solventar cosas, incluso de repente hasta equiparables a acciones afirmativas, ¿no? Como en los Estados Unidos, las affirmative actions, pero en realidad también tiene riesgos no cumplirlo, digo. Puede sonar absurdo, pero al final del día, ok, si no cuido el medio ambiente, eventualmente voy a tener una consecuencia negativa en mi hogar, en mi ciudad, etcétera. En el caso de equidad de género o con otras personas vulnerables por diferentes visiones y por tanto la perspectiva de incluirlos en el concepto social, también hay riesgos de no hacerlo, ¿no? O sea, son pérdidas de oportunidad como mínimo en la construcción de tu desarrollo económico, ¿no? Bueno, simplemente entiendo que hoy tenemos un problema asociado a la inflación por energéticos
derivado sobre todo del conflicto bélico en Europa. Dicho eso, tú acabas de comentar algo muy importante. Estás viviendo temperaturas históricas en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que no están asociados a la guerra. Yo creo que hoy, lo que hagamos hoy, lo verán nuestros hijos y nuestros nietos. Y no podemos ser egoístas para no entender hoy que el tener una visión ESG y que la banca y toda la sociedad en su conjunto tendrá en realidad que incorporarse a los acuerdos de París. Porque si no, Alex, no estamos poniendo en riesgo a la banca. Estamos poniendo en riesgo a la humanidad. Hay ya algunos papers o algunos estudios que hablan que se puede asociar quizá la pandemia a cuestiones asociadas al cambio climático. Claro, falta muchos datos para poder estadísticamente corroborar que es el caso, pero no parecería imposible. Leía el fin de semana, Alex, también que en la Ciudad de México y algunas zonas conurbadas está proliferando una araña que tiene un peligro de mortandad muy bajo, pero que otra vez se asocia a que cada vez hay menos vegetación. Los animales hoy viven más cerca de los humanos también porque encuentran menos capacidad de alimentarse en sus hábitats naturales. Entonces, y luego es interesante porque te encuentras con gente que no cree en el cambio climático, ¿no? Que bueno, ahí esa discusión es para otro programa, ya la podemos platicar. Yo soy un firme creyente que si hoy no le damos al mundo los elementos que requiere, difícilmente vamos a salir adelante. Sí, por supuesto. Y bueno, la perspectiva muy de México, ¿no? Las condiciones, este país tan heterogéneo, donde tenemos un norte con crecimientos económicos individuales quizá buenos, y un sur empobrecido y con mucha problemática. Yo no sé, pues hay mil maneras de parametrizar a México. ¿Cómo ustedes ven la participación de la banca en pro de resolver esas problemáticas y esas inequidades nacionales, ¿no? Yo creo que ahí la banca lo que tiene que hacer es intentar llegar, o sea, a ver, otra vez, fíjate, ¿no? Esta es una pregunta bien interesante porque primero debemos entender que los recursos que tiene la banca fuera del capital contable o social de las instituciones, el resto de la liquidez es del ahorro de los mexicanos. Una de las muchas funciones, pero quizá la más importante que tiene la banca, es movilizar el ahorro de los mexicanos al sector productivo y a las familias de nuestro país. Pero eso hay que hacerlo con modelos de riesgo prudenciales. Y ahí pues es esta discusión de cómo puedes llegar a penetrar sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas que además representan alrededor del 70% de las economías regionales de nuestro país. Ese equilibrio entre mantener la fortaleza de las instituciones, que además hoy, como tú sabes, tenemos uno de los índices de capital más robustos que hemos visto en los últimos 20 años y un exceso de liquidez, ¿cómo canalizas esos ahorros de los mexicanos a proyectos que sean viables y que no tengan luego problemas? Esa discusión, mi estimado Alex, pues es la conversación que tenemos todos los días. Yo creo que ahí falta mucho por hacer también en nuestro país desde el punto de vista de generar otros elementos de financiamiento, como puede ser, por ejemplo, el capital semilla, los venture capitals, y luego, bueno, pues luego hay otros tipos de ecosistemas que ya una vez que las empresas son más robustas pueden llegar al crédito, y luego hay mercados de capitales que en México creo que ahí también hay buenas oportunidades todavía por resolver, pero yo creo que la banca sí tiene una función importante en la medida en la que no pongamos en riesgo los ahorros de los mexicanos, entendiendo que la mayoría de las empresas en este país, alrededor del 70%, como ya lo dije hace unos momentos, son pequeñas y medianas. Generalmente estas empresas tienen información más frágil, más débil. Hay algo que es fundamental aquí, Alejandro, de que poco se habla: educación financiera. Nos parece dentro del ABM que tener y dar instrumentos de educación financiera, y te voy a dar, es muy probable que en los próximos libros de texto que veamos para los muchachos ya vengan aparentemente entre 4 y 5 capítulos que hablen de educación financiera. Y eso nos parece que va a ser sumamente potente para que la gente cada vez tenga una mayor cultura financiera
y estoy convencido que eso se podrá asociar a que la banca pueda tener mayor penetración y no poner en riesgo los ahorros de los mexicanos. Claro, por supuesto. Tengo que hacer el último corte. Daniel, dame unos segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene dos índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre
en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, último segmento platicando con el licenciado Daniel Becker Feldman, quien preside la Asociación de Bancos en México y con quien hemos platicado en mucho cómo la banca y parte del sistema financiero mexicano participa en el desarrollo económico. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las circunstancias que han contextualizado hacia adelante el trabajo de la asociación? Y ahorita voy a preguntarle sobre el tema coyuntural que vivimos. Un escenario sumamente inflacionario, pero no son las inflaciones de los 80s, no son las inflaciones de Venezuela o de Alemania después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pues estamos en una situación delicada, pero yo creo que no es la más grave que hemos vivido y ojalá que no se convierta en ello. Pero más allá de mi opinión, es la tuya, Daniel. ¿Consideras tú que realmente estamos en una antesala recesiva y tan problemática como muchas voces están saliendo mediáticamente a exponerlo a nivel Estados Unidos? Y lo veo en México, pero también permea algo a nivel mundial, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es un contexto distinto, porque en Estados Unidos sí viene la inflación del lado de la demanda. En México viene la inflación del lado de la importación de la inflación y viene del lado de la oferta, con lo cual para efectos de política monetaria lo hace un poco más complicado. Ya tendremos oportunidad de platicar de eso en otro programa. Honestamente, desde mi perspectiva, te digo, la ABM no hacemos pronósticos, te daré mi opinión personal. Hoy salió el dato del IGAE, el indicador adelantado de la economía, con 2% de crecimiento anualizado, lo cual me parece que veremos un crecimiento, si no del 4%, veremos un crecimiento alrededor de entre un margen de entre 1,5% y 2,5% por el momento, lo cual creo que nos indica que difícilmente podamos entrar en una recesión. Desde el punto de vista de los retos, y otra cosa que es bien importante, Alejandro, que no hay que perder de vista, y ya tampoco se habla mucho de eso porque ya nos acostumbramos. Tenemos un tipo de cambio flexible, que es la primera variable que absorbe los choques tanto del exterior como del interior, ¿no? El hecho de haber tenido desde hace muchos años ya un banco central autónomo con un tipo de cambio flexible, creo que le da mucha flexibilidad a nuestra economía, siendo el peso mexicano una de las monedas con mayor intercambio en el mundo, ¿no? Después de la moneda china. Y de hecho, muchas monedas latinoamericanas o muchos fondos se cubren a través del peso por la profundidad que tiene el peso. Entonces, yo creo que estamos en un contexto mucho, mucho mejor que antes. También no hay que olvidar que hoy tienes a los bancos y a las Afores, y las Afores ya con la nueva reforma de pensión, donde esperamos que en el 2030 representen ya alrededor del 35 al 40% del PIB del ahorro. Por eso, a pesar de que los Estados Unidos han normalizado su tasa de interés y hemos visto alguna salida de capitales, sobre todo de cartera, en la parte de la curva de CETES y bonos M, no hemos visto una depreciación del tipo de cambio porque la estructura de ahorro interno de nuestro país es mucho más robusta. Entonces, creo que estamos hablando, Alex, en ese sentido, de un país distinto.
Por supuesto que hay retos políticos, sobre todo desde el lado externo, en términos de lo que estamos viendo en el mundo y las consecuencias que eso puede traer a nuestro país en un mundo súper interconectado y globalizado. Por supuesto, en lo económico hay retos de que esto continúe y la inflación en realidad se vuelva un tema de mucho más largo plazo y que no sean las expectativas en algún país del mundo y genere un problema. Y te doy un dato. Estadísticamente hablando, cada vez que los Estados Unidos normaliza su tasa de interés, te enseñé una gráfica que tengo por aquí, un país emergente explosiona, implode. Evidentemente estamos convencidos que no va a ser México. Hay otros países como Turquía, que está en una, inclusive el propio Brasil, ¿no?, que metieron el acelerador de forma muy, muy, muy profunda durante la pandemia. Entonces, creo que México hoy tenemos estamos mucho mejor equipados para absorber shocks del exterior y del interior. En términos de otro reto, pues evidentemente es la competencia. Ya hablamos, el mundo fintech, que evidentemente es un elemento que está dándole una transformación al mundo, y veremos hoy con este nuevo entorno qué pasa, pero sin lugar a dudas son un competidor, particularmente en la parte que tiene que ver con el sistema de pagos, y evidentemente, pues ya lo que hemos comentado, los retos que están asociados a los temas de ESG, ¿no?, de ASG, donde tenemos que cada vez estar con mayor profundidad y no perder eso de vista. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y bueno, entrando en el terreno de las conclusiones, pero también con algo de visión de esta coyuntura que vivimos, pues bueno, la incertidumbre persiste en función de no saber cuándo va a bajar realmente la inflación. Banco de México plantea que para, como dices, el último trimestre del 23 o ya en el 24 estaremos ya con la convergencia lograda. De alguna manera también en Estados Unidos la Fed así lo decía la semana pasada, y bueno, pues se van haciendo los pronósticos que al final del día se necesitan, más allá que para atinarle, pues probablemente para tomar decisiones, ¿no? Bueno, está esa coyuntura que mucho está basada en la guerra y en la COVID, ¿no? ¿Qué otros aspectos tú consideras relevantes tomar en cuenta a la hora de proyectar qué es lo que viene? ¿Qué otros temas discuten ustedes en la Asociación de Bancos de México para contemplar como relevantes hacia adelante, ¿no?, en la toma de decisiones? Yo creo que uno de los temas hoy que ocupa el mayor tiempo de nuestras conversaciones es qué tiene que hacer nuestro país para aprovechar el famoso nearshoring del que tanto se habla, y tú particularmente en la frontera me imagino que lo vives y lo sudas todos los días, además de la temperatura, ¿no? Hoy encontrar un metro cuadrado de bodegas en el norte de la ciudad es un reto muy importante. Yo creo que hay dos elementos en los que yo creo que dedicamos parte importante de nuestras conversaciones. Cómo aprovechar el famoso nearshoring o friendshoring, como ya se llama, a partir de esta tensión que hay entre los Estados Unidos y los países asiáticos, y cómo fortalecer el hemisferio a partir del T-MEC, y verdaderamente hacer un bloque verdaderamente robusto entre Canadá, los Estados Unidos y México. Nos parece que si aprovechamos esta coyuntura, México tiene un futuro muy promisorio. Y otro de los temas que también conversamos mucho, Alex, es cómo podemos hacer y ayudar a que la parte más subdesarrollada de nuestro país, que es el sureste de México, tenga acceso a crédito, gas, electricidad y desarrollo. Creo que los proyectos de infraestructura del presidente abonan en ese sentido, pero nos parece que tenemos que encontrar nosotros en nuestro ámbito de influencia como banca cómo poder llegar de forma mucho más profunda a aquellos países del sureste para que no se queden rezagados en el desarrollo que estamos viendo en el centro y noroeste de nuestro país. Completamente de acuerdo. Sí, por supuesto. Ahora, yo te quiero preguntar algo del nearshoring. Venía un artículo en el Financial Times, bueno, ya van dos, creo, uno sobre un ex jefe de economistas del Fondo Monetario Internacional, y otro es Mark Voss, creo que se llama el señor, que es líder de una naviera, ¿no?, de estos contenedores y transporte, y ellos dicen, yo no veo que esté acabándose la globalización y construyéndose un proceso de regionalizaciones. Veo que sigue habiendo movimiento, veo que siguen habiendo órdenes de nuestros servicios hacia adelante, veo que sigue habiendo globalización más que regionalización. Dice, sí va a haber cambios hacia adelante, sobre todo la persona del Fondo Monetario decía, sí va a haber cambios, pero no es como algo cercano a la antiglobalización que realmente
cambios pues, estructurales, pero al final del día bajo la idea de globalización. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La banca está viendo más requisito de servicios a partir de retracción de inversiones a nuestro continente? Sí, a ver, yo creo que es una buena discusión. Nosotros sí estamos viendo, a ver, la globalización llegó para quedarse. Y no solo eso, si tú ves estadísticamente lo que ha pasado con la globalización, por ejemplo, velo en China, han podido sacar de la pobreza más de 400 millones de chinos. O sea, es evidente que la globalización, ¿no? Cuando un país tiene excedente de algo y otro país tiene superávit o requerimiento de algo, este tema de generar comercio exterior, pues esto ha generado un beneficio. Desafortunadamente no ha llegado a tocar a toda la humanidad, que es uno de los reclamos que estamos viviendo y el enojo de muchas de las sociedades, y por eso estás viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en América Latina en términos de las elecciones. Dicho eso, me parece que sí vamos a ver, no es que la globalización se vaya a detener, pero yo lo que sí creo que va a suceder es que la globalización se va a regionalizar. Y entonces en esa regionalización, pues tú imagínate para Estados Unidos, donde hoy ya no es un mundo unipolar de Estados Unidos, sino empieza, aunque todavía Estados Unidos lleva la delantera, pero ya empezamos a ver un mundo bipolar otra vez, con una especie de guerra fría, ¿no? Los rusos en una conversación mucho más profunda con los chinos, en fin, ¿no? La OTAN. Entonces, lo que sí creo que podremos ver hacia adelante es no una ruptura regional, pero bueno, ve nada más cuál era lo que decía en la campaña el presidente Trump, ¿no? Let's make America first great again, ¿no? O sea, sí hay un tema nacionalista. No creo que alcance para volver a cerrar como teníamos el México de los 70s y los 80s, pero sí creo que vamos a pasar a una visión mucho más regional. El hemisferio del T-MEC, el hemisferio con América Central y América del Sur, la Unión Económica Europea. O sea, no creo, lo que sí creo es que vamos a empezar a ver bloques que tengan una estrategia común y que no tengan que depender de algunos países que su cosmovisión no coincide con su modelo de día con día. Entonces, sí creo, Alejandro, estoy convencido. Primero, además, no hay que olvidar que Estados Unidos tiene un déficit comercial con los asiáticos de 80 mil millones de pesos al mes, 80 mil millones de dólares mensuales. Eso es insostenible. Entonces, creo que si entendemos eso y podemos anticipar el futuro y actualizarlo para hacer un México más potente, creo que están dadas las condiciones. Por supuesto, el diagnóstico es fácil, ¿no? Yo tenía un profesor en Estados Unidos que nos decía que un dicho interesante, ¿no? La estrategia es un commodity, la ejecución es un arte, ¿no? Entonces, creo que tenemos bien diagnosticadas las oportunidades. Ahora viene el reto de la ejecución. Y ojalá y no fallemos. Excelente. Me queda un minuto, Daniel. ¿Algunos puntos de conclusión que me puedas conceder? Pues yo estoy convencido que México es un país ganador, a pesar de que a veces tengamos una percepción de que no es así. Estoy convencido que México es un país ganador, que vamos a salir adelante, que tenemos una oportunidad histórica, que debemos y tenemos que aprovechar, pero que no debemos de perder de vista que en el camino hemos dejado a muchos mexicanos atrás y tenemos que incorporarlos muy rápidamente a la economía y a que tengan un mayor bienestar, porque si no, aunque avancemos en algunas cosas, tener una deuda con tantos mexicanos, pues creo que no nos pondré en las condiciones correctas. Entonces yo concluiría, tenemos que aprovechar las oportunidades que está marcando el riesgo geopolítico, aprovecharlas, capturarlas, hacer mayor inversión, tener mayor crecimiento económico, pero como tú bien lo dijiste, también tenemos que generar mayor bienestar para la mayoría de los mexicanos. Daniel, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Se me quedan temas, así que sí te molestaré más adelante para volver a entrevistarte. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Un placer, Alejandro, estar contigo y siempre a la orden. Y un saludo a todos tus radioescuchas y a todos los que te vean. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde en Solo Negocios Radio. Pásela excelente. Gracias, Alex.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.